Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Nuevamente aquí en la segunda jornada de este Campeonato Nacional Juvenil e Infantil, precisamente aquí en Guadalajara, Jalisco. Y para todos ustedes, los resultados de esta jornada. Bueno, vamos a empezar ahora de atrás para adelante. Acaba de terminar precisamente la competencia de charro completo. En esta ocasión, en este día, le tocó la participación a la categoría de dientes de leche. Así es, caballeros. Bueno, ahí todos los chiquitines haciendo todas las suertes, acompañados y asistidos por los papás, por los tíos, por los hermanos y por todo mundo que los quiere, los apapacha y los estimula para que sean unos grandes charros. Bueno, en esa categoría, dientes de leche, en esta ocasión participaron 4 charros completos. Las puntuaciones finales fueron las siguientes. Para José Juan Márquez cerró con 132 puntos. Osvaldo Alemán cerró con 122 unidades. Mario Villaseñor, del estado de Puebla, con 95 unidades. Y el último participante fue Maximiliano Negrete, del estado de, digo, del Distrito Federal, perdón, con 132 puntos. Bueno, así es como terminó esa competencia de charro completo, dientes de leche. Pero también hubo actividad ya de los equipos de la mañana. Recuerden que hay 3 competencias por equipo por la mañana y la final es charro completo. Entonces, aquí hoy hubo participación de las categorías infantil A, infantil B y dientes de leche. En la infantil A, los resultados, las posiciones de 2 equipos que fueron los que participaron fueron Hermanos Alemán del Distrito Federal en primer lugar con 138 puntos. Azcapotzalco, también del Distrito Federal, cerró con 85 puntos, repito, en Infantil A. Infantil B ya también tuvo su participación. Regionales de Querétaro en primer lugar con 141 puntos. Charros de Monclova con 75 puntos. Bueno, y ya la especialidad o categoría más bien de dientes de leche es charros de Monclova con 183 puntos y charros del Peñón del Distrito Federal con 141 unidades. Así es como están las acciones hasta este momento. Les vamos a recordar cómo quedó la tabla también de la categoría juvenil, que esa fue la que participó toda en la primera jornada. Primer lugar, Rancho El Quevedeño con 232, Santa Cruz del Valle 228, tercer lugar, Rancho Nuevo de Arandas con 197 y bueno, así hasta llegar a 9 lugares, pero les damos nada más los 3 primeros. En la categoría de charro completo, también nada más ha participado hasta ahorita 2 categorías, que es la juvenil y hoy la que les acabamos de mencionar de dientes de leche. En la categoría juvenil lleva el primer lugar Juan Pedro Estrada con 172 puntos, David del Castillo con 146 y el tercer sitio Hugo de la Torre con 112 puntos. Así es como están las situaciones en este Campeonato Nacional Juvenil e Infantil. En este lienzo, Miguel Aceves Galindo de Guadalajara, Jalisco, que es la casa de los multicampeones charros de Jalisco, que bueno, saben hacer las cosas de maravilla. Hoy precisamente fue la inauguración oficial en donde tuvimos la oportunidad de recibir a las personalidades de aquí del estado de Jalisco. No pudo venir el señor gobernador, pero bueno, mandó en su representación al secretario de gobierno, bueno, que también pesa bastante y nos hizo una buena visita aquí, acompañando a todos los charros chiquitines y todo ello. Y también, bueno, pues el presidente de la federación, toda la comitiva de la Federación Mexicana de Charrería estuvieron aquí presentes y se hizo un espectáculo muy bonito. Todo ello obviamente orquestado por las damas, las niñas, las jovencitas, para dar un espectáculo de primera línea. Y todo esto comandado por el famosísimo
Prócoro Mariscal, que es precisamente el presidente de este comité organizador, que está llevando las cosas perfectamente bien. Bueno, esto fue el inicio, así lo armaron, así se dio a conocer a toda la charrería federada. Estuvo también la Reina Nacional con nosotros, el presidente Miguel Pascual y toda la comitiva, aquí precisamente para ser testigos de ese gran, gran homenaje que se le hizo al gallo cermeño, que por cierto lleva el nombre este campeonato de él. Y bueno, también las palabras del doctor Vital Barba, quien fue el encargado de homenajear al gallito cermeño, con unas palabras adecuadas, todo en su punto, en su momento. Y bueno, van a tener ustedes la oportunidad de verlas en la redacción precisamente de Boletín Charro, tanto impreso como digital, www.boletincharro.com. Ahí la redacción de esas palabras que el doctor Vital Barba tan atinadamente dio para toda la charrería. Bueno, amigos, pues así es como estamos concluyendo una jornada, la segunda jornada de este campeonato nacional. Ya vamos por menos, ya vamos por 15 días nada más para estar con todos ustedes a esta misma hora, mismo canal, mismo sistema, televisión por internet para todos ustedes. Gracias, amigos, que descansen. Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones.